voter. I swear to God, I've been. Pero seguir batallando, cuidado, no, y salta cuando se alcanza. ¡Sí! ¡La puerta está! ¡Tiene que hacer para encima de los She says that she loves me, she just wants to fuck me. Got me feeling something, got me feeling nothing. En concreto, ¿no? Por su cuenta, vamos a cerrar con Type ante Timber. Ahí estaba, precisamente hicieron la dual que estábamos esperando, porque las espinas van a salir con daño extra. A pesar de que las espinas sean daño físico, sí se potencian con el Overshare. Cuidado, que empieza a acumular encima de Chalice. Está perdiendo mucha vida Dirakio. ¿Qué está pasando, Dirakio? Acaba de morir a manos de FY. Es demasiado el poder de FY para el ruso. La botellita, le falta uno que otro last hit más, pero ahora termina respondiendo de la misma manera. Dirakio en la parte inferior logra concretar la kill bajo Chalice, bajo la llegada de ese nivel 2. Ojo con FY también, le están desviando debajo de la estructura. Dirá que no le interesa recibir los golpes de la misma torre. De mantener la velocidad de movimiento adicional. ¡Blas! ¡Nether! ¡Tenía visión! ¡Dios! No puede ser. C-Ciency acaba de caer. Una agresión por demás. Le cuesta caro a C-Ciency. Controlando todas las runas. Vamos a ver la iniciación encima de Destiny. Está recaliente el equipo de los gladiadores después de lo que ha hecho Destiny, ¿eh? Le van a meter la bolita para tratar de ralentizar el avance de Somnus, y no pudo llegar hasta Queen. Se van a tener que conformar con Tofu si es que pueden llegar a matarlo. Va a llegar el stun en toda la cara, la avalancha de FY. El caballito hacia atrás para esquivar el stun, y FY va a terminar cayendo. Doble aquí para Queen. Ojo, va a tomar la estructura, por cierto, ¿eh? Te da completamente igual. Charlie se tiene que sumar en búsqueda de colocar un posible Black Hole, pero se termina quedando sin nada de maná. Por su cuenta también Somnus mantiene presencia en esta zona superior. Son los tres cores queriendo ir ante Ace, y es que ni siquiera va a terminar muriendo. Al parecer sí, el Black Hole ya termina obteniendo el maná suficiente para poder ejecutarlo, y caen ambos. Pero has comprometido directamente rotación de cuatro héroes. Se le va a terminar cayendo. Tenemos la rotación de Lowe para intentar ir por el norteamericano. Tenemos la runa roja activada por Maybe. Lo van a matar. Lo termina burseando con el daño puro también a Tofu. Son dos bajas para Gaming Gladiators. Y la velocidad de movimiento también alrededor del Overchart. Ojo, Demonic Pur llega rápidamente. La conexión de Disruption también. Le van a terminar seteando absolutamente todo. Incluso a Ramas le van a terminar soltando la carita. Acaba de burstear la medusa en cuestión de nada. Vamos en contra de Somnus. Mira cómo lo terminan deleteando. Y es que el daño se divide también. Llega la caída del mismo Pugna. Y el Shadow Demon, qué molesto que termina siendo, ahora que me doy cuenta, bajo estos dos héroes. Tofu termina metiendo todo el combo encima de Low, pero Somnus responde la cadena para terminar partiendo los 353 de oro para Maeve. El equipo de los gladiadores empieza a someter a Sutter Ray, ¿eh? Con esa Bloodstone temprana que termina sacando Queen, y junto con la Kaya van a presionar. Cuidado la avalancha de FY. Vamos a tratar de sacar las cuentas de todas las mecánicas e interacciones de las que está utilizando los gladiadores. Tenemos el Overcharge, que esto le da un 14% de amplificación de hechizo a Queen, para que sus explosiones hagan mucho más daño. Junto con la segunda, cuidado con el stun encima de FY, el subcampeón a punto de morir. Le van a meter la ralentización. FY tiene 10 cargas en varita. El Toss ahí está para quitárselo de encima. Lo va a tirar al otro lado, debajo del tier 2. Cuidado con Queen, no tiene mucho maná. Llega el Chakram, la cadena hacia adelante de Maybe. ¿Podrán llegar a matarlo? No, sigue aguantando con la Bloodstone. Segunda, como tú lo habías dicho, el diseminar también es demasiado buena en Queen, porque si están dos héroes enemigos o tres héroes enemigos juntos, se reparte todavía más el daño. Ojo con la avalancha de parte de FY encima de Tofu. Lo terminan desapareciendo, uno menos para los gladiadores. Chalice, 35 segundos para Black Hole. Va a meterles el pulso de la medianoche. Va a llegar también Low para ralentizar con la serpiente mística. Ah, vale, va a llegar también Ace de frente con el Ravas en toda la cara. Al otro lado, Dirakio, que llega con el Aghanim Scepter para sorprender a Sutter Ray. Vamos a ver si pueden llegar a matar a Queen por fin. No te la creo. Jamás va a morir Queen. No pueden. Dios. Es matemáticamente imposible matarlo. Ahí se viene el Meteor encima de Low. No lo alcanza a conectar. Van a matar a Somnus. Doble aquí para Dirakio. Ya está ralentizado el carry de Azure Raid. ¿A dónde lo van a mandar? Lo van a terminar matando. Está ralentizado. Va a llegar Charlie. Le va a cargar el flajo. ¿Lo va a utilizar o no? Ahí está, precisamente. Lo utilizan toda la cara para darle la salida a su compañero. Pero no creo que pueda salir, ¿eh? Dirakio va a morir, sí, con el pulso de la medianoche. Low está a punto de morir. Recupera algo de Manaus con esa serpiente. Y le está dando tiempo a White de volver con ese bye. Están diveando en el tier 2. Ahí está la avalancha. El Toss también en toda la cara. Se viene el Meteor para conectar encima de Low. Y ahí queda. Empieza a desenganchar los gladiadores, suben al high ground y retroceden. Esto 2-1, perdieron a Dirakio, creo que pueden perder al Danés también. Es mucho daño mágico encima. Cuidado con Ace, va a llegar la avalancha de FY solamente en Queen. Lo va a sacar de posición, no, no tiene el Toss ahora. Y lo termina utilizando para quitárselo de encima. Va a llegar Maybe, es el verdadero repartidor de daño de Azure Ray. Pero es mucho más el que hace Queen, la regeneración
de Destiny para mantenerlo con vida. Se viene un chakra perfecto encima de Ace. La avalancha otra vez. Listo, desaparece con la muerte radial. Otra Bloodstone. ¿Cuánta regeneración tiene Queen? Es infinito. Esto es mucho más potente que la estrategia del Pugna Storm Spirit. Mira nada más lo que están haciendo encima de Low. Explotó esa medusa. Los gladiadores terminan ganando el intercambio. Y cuando el polvo se asenta, son ellos los que terminan victoriosos. Badare, de esta escaramuza, de estos intercambios tan violentos. Sí, la verdad, Polaris, de que se está haciendo Gladiator lo que quiere con Azure Rey. Cuidado, nuevamente termina llegando el Disruption. Va a perder la vida. Somos lo reventaron. Y es que si Disseminate cada vez que logra afectar con el daño que termina generando Queen, es una barbaridad, Y está manteniendo a raya de muy buena forma a Azure Rey. No están dejando desarrollar el castigo que querían presentar alrededor de los Black Holes. El agua ahora, Disruption va a llegar a afectar. Comencemos a canalizar el Meteor. No, ya lo habíamos terminado utilizando previamente. El Disseminate, mira, ¿cómo se lo come el Disseminate? La cara de Shadow Force también termina llegando en conjunto con el Demon Force. Al menos intensificamos la velocidad de movimiento alrededor de las Stone Gates, pero no por mucho tiempo, ya que Ravage conecta ahora y conjunto con el Splitter. Ya no cuenta con Manal. Lau, lo van a devorar. Lau se termina yendo al suelo. En concreto, todo lo que logran utilizar bajo la medusa, pero con el objetivo primordial, y es que no frena esto. Parte inferior, se redirige, le corta los árboles con el mal del pulso. Mismo compañero no logra ejecutar el daño letal bajo Celery, pero el carga Spirit Blast se mantenía. Ok, al menos vamos a traer abajo este Ayo, pero en concreto Dirakio y Queen quieren encargarse también del Pugna, el cual lograba la regeneración bajo Somus, pero no por mucho tiempo. Ojo con Dirakio, el Malepez le llega a afectar. Somus no quiere buscar balanzarse de cara porque sabe de que han llegado en conjunto los chicos de Gladiators para salvar la vida de su Harcarre. Logran traer el Enigma fuera también. Ace persigue, se mete en la fuente. Mira, se está paseando ahí la cara de Somos. No le interesa nada. Ace entra, sale, canaliza un Meteor bajo los creeps y dice, a ver, pega un poquito más torre. Le hace cosquillas las estructuras. Y es que mantiene a los chicos de Gladiators esta ventaja. Sí, creo que este control, esta ventaja de Queen se va a terminar cuando llegue el Skadi para reducir un 40% toda la regeneración, tanto de su propia Bloodstone como la del Ayo. Por eso que necesitamos un portador de Skadi para esa apertura de los gladiadores, ¿no? La medusa llega después de ver Ayo Lesh, ¿vale? Entonces Low ya está trabajando en esto. Lo malo es que está muy retrasado respecto a los gladiadores. Están concretando muchas kills. Vamos a utilizar la manta hasta para tratar de evitar el stun, pero buena play de Queen, ¿no? Que no tira el stun de una, sino que finge una animación y luego después lo tira para que Low no lo esquive. Estos Queens superando en el mano a mano, en una jugadita, superando a Low, ¿no? Y si lo superan esta, ¿qué te esperas en medio de la Tinfa? Que ya va a jugar con PKB para evitar la mitad del daño mágico y todo el daño puro de Azure Ray. Vamos a ver ese movimiento. Hay Black Hole disponible, ¿eh? Hay un Black Hole disponible por acá con Etherness. Tiene rango de caseo para utilizarlo. Le meten el Spirit Bess, la avalancha y el Pulse de White. Cuidado, se viene el control. ¡Se lo llevó! ¡No! ¡Se lo llevó con el Relocate! Ahí está Celery en la zona, evitando Black Hole. ¿Qué va a hacer el equipo de Azure ahora que llega Queen con la runa roja de rapidez? Ahí está la iniciación también de Tofu con la bolita encima de Low. Le va a sacar las ilusiones a la medusa, ¿eh? Mira que prende la BKB. Quiere por Chalice. No te la creo la que acaba de hacer el equipo de Queen. Queen y compañía haciendo la play. Es un maníaco con la racha que acaba de obtener al matar a Guay, ¿eh? Está destruido el subcampeón internacional. Parece que los gladiadores van a terminar empatando la serie. Badare, ¿cómo la viste esa salvadita? Ah, tremendo lo de Celery. Lo tiene buscando intenciones. Y hay BKB bajo Queen. Y con esta BKB, si de por sí ya era complicado matarlo, imagínate ahora. Ojo, no matemos el Black Hole. Está en cooldown. Ingresa a Queen inmediatamente. El salto también se termina generando el otro lado, el de Crepify, inmediatamente para intentar buscar prevenir de que el Enigma termine perdiendo la vida. Pero no importa, mantiene todos los héroes por delante. Los chicos de Gladiator, solo la persecución se sitúa ante Lao. La reducción de armadura bastante buena. Mystic Snake logra volver a su portador inicial, regenerándole algo de maná. Pero Lao de igual forma va a caer. La racha de Godlike ya se mantiene bajo CCNC, el cual consigue una double kill. Vamos en busca del siguiente. Queremos ir ante White también. La persecución inmediata de manos de Ace, el cual ya logra generar el slow con el gash. La reducción de armadura bastante buena en conjunto con el Anchor Smash. CCNC termina llegando con la Boost of Travel y tratando de buscar mantener la raya bajo la avalancha. Están persiguiendo a White. Están persiguiendo a White y no hay nadie que lo pueda terminar salvando. La piedrita se va hacer granizo porque ya logra caer FY y en concreto son los chicos de Gladiators siguen tomando esta ventaja favorable ya situándola en 18.
Sí, cuando los gladiadores necesitan salvar la serie, necesitan ganar sí o sí, termina sacando a Lesra. Queen no ha perdido en esta Major de Bali, no ha perdido ninguna partida con el Lesra hasta el momento, mi rey. Siempre que lo han sacado, han podido ganar. No, esta es la tercera partida en la Major de Bali que lo sacan, y las anteriores dos han sido completas victorias. Así que nada, gente, ¿quién podrá vencer a Lesra de Queen en la Major de Bali? Parece que el equipo de Azur Rey no va a poder, se está cayendo poco a poco, amasando una cantidad impresionante de valor neto. Ha estado presente Queen en 22 de las 26 kills que ha hecho los gladiadores, con 20k valor neto a favor. El equipo de Gaming Gladiator está haciendo más o menos lo que hacía Azur Rey en la partida número 1, tumbando estructuras sin Roshan, ¿vale? O sea, tumbando tier 2 sin Roshan. Ya por fin lo están haciendo, ¿vale? Ya por fin lo están haciendo en la parte de bot, pero dirá que no quiere perder tiempo. Van a tratar de ir a la parte de top con la puerta, ya que el Roshan también se va a movilizar hacia top, ¿no? Cuidado con Queen, está muy adelantado ahí. Parece que solamente van a presionar un poquito la línea. Van a seguir haciéndolo, ¿vale? Van a seguir haciendo ese rico Roshan mientras sus compañeros pelean. Van a encontrar a precisamente ese Destiny. No, sí, Destiny, que termina adelantándose, saliendo del high ground, y lo encuentra muy bien el equipo de Gaming Gladiators. Ahora se mueven para medio. Están golpeando por todos lados a Azur Rey sin piedad. El equipo de Gaming Gladiators va a seguir invicto en esta Major de Valley. Gente, no han conocido la derrota de serie completa, ¿eh? Ahí está el primer Roshan en manos del ruso. Si no lo podían matar una vez, ¿qué te hace pensar que lo pueden matar dos veces, Badare? Tirando y manera utilizante para echarle. Sí, se hace más así en sí, Splitter. Adiós, castigo. Llega Pulse Nova, loca el Cina. Le decimos que ya está muerto Chalice. Por su cuenta, los chicos de Gladiators incluso van a por la toma del Tormentor. Ok, sí. Claro. Sí. Por eso se lo digo al Bristleback. Bien. Esto parece ser como a propósito, ¿no? Para acumular valor neto en el core. Eso se puede planear tal cual, ¿no? Darle probabilidad a Irakio de que lo pueda tomar. Ojo, en la parte de bot encontrar una maybe. No hay piedad para nadie, gente. Lesra de Queen está destruyendo completamente a los chinos. Va a subir al high ground para presionar las explosiones. La segunda, el decreto diabólico, está completamente en cooldown, pero tranca palanca que está a punto de cargar. Ahí está precisamente el diabólico completamente disponible. Van a tratar de subir a high ground. Ahí por el guay está ralentizado con la purga demoníaca. Las explosiones de Queen no va a tener piedad. Prende la BKB para asegurar el flajo debajo de los tier 4 es a punto de morir. Ya no tiene el Ravage, lo había tirado, va a terminar cayendo. Ya tenemos Skadding low. ¿Será esto? ¡Oh, lo salvó Celeri! Buena play de Celeri, otra vez haciendo la jugadita. Mira el daño de Dirakio debajo de las torres. Mega kill para el ruso. Los está matando a todos. Se fue, estaba de vuelta con el buyback. Puede llegar a morir, puede ser un dieback. Si está muerto, se lo lleva a Queen en esta ocasión. Ha perdido la eje al inmortal. Me parece que el equipo de los gladiadores se está distrayendo un poco de los objetivos, concretando muchas kills, pero no está transformándose Roshan a estructuras. Vamos a ver si Dirakio puede llegar a matar a Low. Se le acabó el Manaus. Unos cuantos golpes más, listo. Dirakio imparable, va a matar a Maybe. Es un maníaco homicida, Dirakio. Mata por placer, está loco. Mata porque lo disfruta. Mata por deporte, Dirakio. Mata porque le pagan por ello. Buena play de parte del ruso, gente, la que acaba de hacer, sometiendo, haciéndole rendir al equipo de Azur Rey, ¿no? Impresionante.